Esto es un poco de todo. Este es el proceso de restauración de un coche en miniatura. Normalmente las serpientes de cascabel son solitarias, pero como son de sangre fría, a veces se acucurran de esta manera para mantenerse calientes. NBRNJ comparte sus viajes en Instagram y en este video mostró su cuarto de hotel burbuja en Islandia. Por cierto, si quieres ver más, lo puedes seguir con el enlace en la descripción. Esta es una pequeña fábrica de focos llamada William & Watson, donde muchos procesos todavía los hacen a mano. Él es F. Fran Gómez, aunque en este video es Jacinto el espantapájaros. En realidad yo no quería este laburo, yo vine a una entrevista de trabajo acá al campo y me dejaron plantado. Nosotros cobramos por comisión de pájaro, cobramos el 10% de cada pájaro, que será más o menos 15 pesos. Pero no es muy poco eso. Y bueno, pero es mejor pájaro en mano que 100 volando. Y hay tres formas muy efectivas de espantar un pájaro. La psicológica, lo matás mentalmente. Vos no vas a volar más que lo que hicieron tus viejos, así que tómatela de acá. La climatológica, los ojos que se viene un tormentón, yo que vos me voy volando. Y la farmacológica, al piste y clonazepam, sos inimputable, hermano. La granjera se peleó con el marido. ¿Y vos cómo sabes eso? Me lo contó un pajarito. ¿Y qué le dirías a la gente que no tiene trabajo? Que no baje los brazos. Yo nunca lo bajé. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.